Dopo il ghiacciaio Uppsala, in questa seconda parte del filmato si documenta la navigazione verso il ghiacciaio Spegazzini e poi a sud verso il fronte nord del ghiacciaio Perito Moreno. No detenerse y bloquear el paso de las escaleras, no pararse ni sentarse en las barandas de la embarcación. Tome contacto con las aguas del lago cada vez que alguna parte del frente se desprende, como este caso, y cae al agua, luego todas las masas de hielo y me despega Chini en el glaciar con las paredes más altas dentro del Parque Nacional. En su frente y por debajo del glaciar continúa y se encuentra totalmente apoyado. Carlos Spegazzini es que recibe el nombre del glaciar Spegazzini. Segundo día de este Adesso la navigazione si svolge nel canale dell'Os Tempanos verso il fronte nord del ghiacciaio Perito Moreno. Tempano in spagnolo significa iceberg. Nos estamos ubicando a los 300 metros de distancia de este que es el frente norte del glaciar Perito Moreno. Voy a la Twitter mis mirrors de Northern Front desde Perito Moreno Place. Remember, por digital photograph and service, corta Federico on Joaquín on the area. Estaciones de ablación por fusión de la Sierra Cúpula en la altura. Recuerden que aquí también estamos observando la zona denominada de ablación o pérdida, por lo cual les sugerimos prestar atención a que suelen verse desprendimientos. Teniendo ya la última vista panorámica del cuerpo principal y del frente norte de este glaciar.
Aproximadamente 50 minutos. El último tiempo que solicitamos, si recordamos a los pasajeros, después de salir.